En la noche de su despedida, Noticias MTV intentó hablar con los protagonistas, pero ellos, aduciendo razones legales, no quisieron hacer declaraciones. Aún así, el reporte es lo suficientemente ilustrativo. Esta canción habla de cómo nos podemos hacer mierda los unos a los otros. Ahí viene la noche. Lo más probable es que duermas. Va a ser historia el concierto, pues dicen que es el último, a ver qué onda. Qué bueno que se deshagan, ya que mejor que quede la leyenda. Es el mejor grupo de rock mexicano. Entre rumores y expectativas, la cotidiana tranquilidad de San Luis Potosí se vio interrumpida el 18 de agosto, cuando Caifanes llegó hasta esa ciudad para cumplir con su anunciada despedida. ¿Qué opinas de que parece ser que Alejandro Markovich se sale de la banda? No sé, o sea, a lo mejor encuentran otro guitarrista de su misma categoría, ¿no? Como pudieron encontrar para sustituir a los otros dos que se salieron. El grupo, aunque si saliera Alejandro Markovich, pues no sería lo mismo, o sea que tendrían que seguir los tres juntos. Con excepción del comunicado de prensa de Saúl Hernández, la falta de información sobre la desintegración del grupo confundió a los fans. Sin embargo, cierta tensión interna pudo percibirse en la entrevista que la banda concedió durante su gira por Colombia. A 11 años de estar juntos, ¿qué tienen en común todavía entre ustedes? El esqueleto. La cantidad de cromosomas. ¿Qué ves cuando me ves? Lo mismo que tú. Es que nos caigamos bien y tratemos de rebuscar actitudes para mantener el negocio bien. De repente, quizás cuando estamos realmente juntos, hay una honestidad muy visceral. ¿Ustedes se divierten o sobreviven todavía? Es una justa combinación entre las dos. Con los acordes de la balada Sabor a mí, Alejandro se despidió de su público mientras Carlos, su hermano, en uno de los momentos más dramáticos de la noche, trataba forzadamente de cerrar la distancia entre el guitarrista y el cantante, sin poder aceptar la ruptura del grupo que él mismo ayudó a crear. Su hermano, Carlos Markovich, es el director del video y aparte fue el culpable de que estemos juntos. Es el que nos juntó por primera vez hace 10 años. Nos obligó casi de la oreja, nos juntó para tocar en una fiesta. Caifanes se acabó.